Fundación Araujo Lombardo, donde su actual dueño, don Bernardo Araujo Lombardo, ha sido encontrado en su despacho, muerto, por razones irreconocibles. Y acaban de llegar las autoridades y vamos a ver si encontramos más información. Llegó a su casa eso de 9:35 p.m. según aseguran las autoridades. Tomó un trago y realizó un par de llamadas. Vamos. Déjame pasar, que no voy a buscar autoridades. Déjame pasar, que yo voy a buscar informes. Don Bernardo Araujo Lombardo dejó una herencia encubierta y dos hijos de 16 y 14 años bajo la custodia de Azalia Bracho, su segunda señora esposa. Y acá vemos en frío el cuerpo de Bernardo Araujo Lombardo en plena escena del crimen. Aún tiene el arma en la mano, vemos la sangre cómo corre, todavía no la han limpiado. Y ahí vemos un cuadro con su señora esposa, Azalia Bracho. Nanita, no, Nanita. Otra vez, no, Nanita, mami, no. Otra vez lo de mami, no, Nanito. Tranquilo, hermanito. Todo estará bien. Nana, ¿qué es lo que está pasando? No entiendo nada. Tranquilo, mi niño. Todo va a estar bien. Yo los voy a cuidar siempre. No lloren, por favor. A ustedes no les va a pasar nada. Yo no permitiré que nada malo les suceda. Virgencita de la Candelaria, ayúdenme a mis muchachos, por favor. Escúchenme. Y aquí están todos los documentos. Yo me imagino que la familia se va a meter aquí a revisar y aquí debe estar la herencia que todo el mundo quiere encontrar. Una sorpresa para mí, para mi familia. Lo único que les puedo adelantar fue que mi marido fue encontrado muerto en su despacho por mi mayordomo Elvis. Dejaremos todo esto en manos de las autoridades. ¿De cuántas herencias? Pero por favor, respeten el dolor de mí y de mi familia. Acabamos de escuchar las declaraciones de Azalia Bracho, reciente viuda de don Bernardo Araujo Lombardo, quien afirma no conocer exactamente cuáles fueron las razones de su marido para cometer tal suicidio. Hasta los momentos, esta es toda la información que manejo. Reportó para ustedes, Astrid Guerrero. Es que esto ha sido un éxito total y rotundo. ¿Tú sabes lo que dice, Mariela? Que a rey muerto, rey puesto. Y yo lo siento, Bernardo, pero tu amor ya es un periódico de ayer. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura y a leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, fue titular que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quiera. Tu nombre ha sido un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ir a leer.
el comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. Sincero conmigo y le vas a decir al Harold qué pasó. Ya te dije que la gente de grande me quedó mal. Yo no sabía, yo no tengo la culpa que la leche que mandé para la Romy le va a salir podrida. No me engañes, cobarde. No engañes al Harold. Victory. Tal vez tú creas que no estás involucrado en este rollo de las leches podridas. Pero el Harold sí. El Harold fue el creador. El creador, el alfa y el omega de la leche podrida del negocio este fue el Harold. Y no vas a andar molestándome con eso. Chico, ya, ¿cómo que me calme? ¿Cómo que me calme, chico? No vas a decirle al Harold que se calme. Nadie le dice al Harold que se calme. Vete, háblame claro. ¿Qué pasó? Ya te dije. Yo no tengo la culpa de que esas leches hayan salido podridas. Además, no quebrar, no tengo ni para pagar a los obreros de la constructora. Vaina pa' loco, chico. ¿Cómo que no vas a tener para pagarme? ¿Y qué pasó con esta noviecita que vos tenías y el viejo ese que se pegó tres pepazos? ¿No te va a dar la herencia? ¿No le va a dar la herencia al Harold? Ya no te metas, a ver que sea mi novio, me va a casar con ella y yo la amo. Respetar. Ay, sí. Bueno, mira. Escucha al Harold. Escúchalo muy clarito. Si vos no le pagas al Harold su plata, si no pagas esa deuda, el Harold te va a quebrar. Te va a quebrar a ti, a tu abuela, a tu tía, a tu primo, a tu hermano, a la noviecita tuya y a tu perro Fifi. ¿Escuchaste al Harold? Tranquilízate. Cuando tenga la plata, yo te pago. Bueno, el Harold no te quiere ver aquí. Fuera de aquí. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, Tony Moscoso. No voy a hacer que quedes congelado. Joda, primo, ¿vos cómo que te llamas Hugo para venir a robarnos así a nosotros en esta vaina? O nos pagáis nuestro cobro o no hacemos más un coño. ¡Y cachuelos limones! Pelón, calmate. Aquí me quieren expropiar la vaina esta, ando quebrado. Calmate, cuando yo tenga los cobros yo te pago. ¿Vos sabés cómo soy yo de pago? Calmate, Pelón, que así no resolvemos nada. El patrón se lo me gusta. ¡Usted se calle que usted se mea! Mirá, y vos, niño rico, o nos pagáis nuestros cobres completicos o te la vas a ver más negra que en Bobure, ¿oíste? Calmate, chico, calmate que yo te pago. Entonces, ¡ay, niña. Marielba! ¿Hasta cuándo, Dios mío? ¿Pero qué te manda, mi amor? Eso no es tu problema, chica. Bueno. Hola, familia. Hola. ¿No notan algo diferente? Más veneno y polvo para rato. ¡Oh! ¡Mi niña, un anillo! ¡Ay, virgencita de la Candelaria! ¡Pero si mi niña se nos casa, qué alegría! ¡Ay, sí, nanita! Tony me propuso matrimonio. ¿No es emocionante? ¡No! 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 ¡Qué felicidad! ¡Que incorpore, mi niño! Pues déjame decirte algo, Antonella. Si bien te quiere, te hará llorar. O peor, sufrir. Tú siempre tan fría e impersonal.
Tú te me callas, chiqui. Llévate al niñito este a sus terapias. Para eso te pago. Mira, con mi hermano y con mi nana no te metas, bruja. ¿Tú crees que tú puedes contra mí, chica? Déjame decirte algo, que tú lo intentas, pero no te sale. ¡Te odio, bruja del demonio! Te voy a decir algo, esos reales son míos. Y ya vas a ver que te vas a quedar en la calle. ¡Oh! ¡Agarra consejo, niña! ¡Agarra consejo, que no agarra consejo no llega a viejo, ¿verdad? Ay, Marielba, recuérdate de esta tarde. Ay, no. Marielba, ese es mi té. Chicas, respeta. Que evita este dolor que me arruina.